como decía ya textualmente, esa medalla desde Montreal en 2005. Había estado nadando estos 50 mariposa y por fin se ha subido no solo al podio, sino a lo más alto. Pues gracias, Ascun. Vamos ya con los finalistas de esta prueba espectacular. Vemos a Josh Bovell, un hombre que estuvo en la final olímpica, la final de hace 2 años en Shanghái. Es el Roland Schumann, el hombre que en las semifinales igualó el récord de África, su mejor marca personal, 21-67. Ganó esto en 2005, sabe de qué va el tema. Y aquí tienen a la gran aparición, al gran nadador que es Vladimir Morozov, el hombre que impresionó en el europeo y en el mundial de piscina corta, ganando 3 oros. Algunos dicen que le faltan 20 centímetros de altura, pero es le han sobrado para ser el más rápido de la historia en un paso de 100 metros. El hombre que ayer le quitó ese récord ruso a Alexander Popov. Hemos visto a Fred Busquet, al plusmarquista europeo, subcampeón mundial en 2009, ha hecho marca personal también. Ahí tienen a César Cielo, si hoy gana César Cielo puede superar con 3 oros a grandes como Popov o Tom Jagger. Ser uno de los grandes de todos los tiempos. Nathan Adrian en la calle 3, el estadounidense, un hombre que fue cuarto hace 2 años, tiene 21-4 como tope personal. Y ahí tienen probablemente al nadador que deja a boca abierta a todo el mundo, un hombre que se retiró en el 2003, que el año pasado volvió y ha vuelto a lo grande, ¿no? Este nadador poeta que es Anthony Irving y que le hemos visto muy fuerte en esas semifinales. Hizo marca personal. Y ahí tienen a Flore Manadou, mejor marca mundial del año. Francia nunca ha ganado la medalla de oro, pero sí tiene a 3 medallistas, entre ellos al que tenemos a nuestra derecha, Alain Bernard, que fue medallista de bronce en el 2011. Estados Unidos, que ha ganado los 5 de los 10 últimos oros. Cielo, que como decíamos puede hacer además triplete, ganando su tercer oro en esta competición. En fin, Morozov, que es todo, el nuevo. Todo. Anthony Irving, que es el más rápido nadando, pero el peor saliendo. Todos tienen cosas buenas, todas tienen cosas malas. Y lo que hay ninguna duda es que va a ser una final impresionante. Y silencio máximo en el Palau. Manadou va a salir seguro como un torpedo, te digo, Julián. Mira la salida. Madre mía, ya está ahí. Sí, y Irving ya ha dado 5 brazadas antes de que Manadou empezase a dar la primera. Ya está Manadou. Y ojito con Morozov, con César Cielo. Bueno, porque tienen una pinta César Cielo, muy buena César Cielo. Se pase de César. Va a ser César Morozov. Morozov, segundo. Tercero. 21-32 para César Cielo. Por el tercero. ¡César! ¡Qué barbaridad! Ganó el 50 mariposa, se ha impuesto en esta carrera de campeones, por así decirlo. ¡Qué espectáculo! ¡Grandioso César Cielo, Julia! ¡Repite doblete! ¡Mira, de Shanghái, mira! ¡Se vuelve loco! ¡Se lo merece más que ninguno! Un César Cielo que se ha motivado viendo la foto de Rafa Nadal, ¿eh? Si Rafa Nadal pudo ganar Roland Garros, él también ha podido ganar este mundial. Y fiasco Irving, ¿eh? Fiasco, digo, Irving, Manadou, quinto, 21-64. ¿Qué final ha hecho Manadou a pesar de hacer la mejor final? Tremendo César Cielo, el favorito de Izaskun. Increíble Morozov. Calle 6, 7, 8 medallas. Las centrales muy atrás. ¿Cómo han fallado tanto Manadou y Irving, por favor? Han fallado muchísimo. Con la salida que tiene Manadou. Es lo único que ha hecho bien, Julia. Es lo único que ha hecho bien Flore Manadou. Hemos hablado de él, no es por ser ventajista, es un grandísimo nadador, campeón olímpico, se mete todo. Pero Manadou se juega la carrera en los primeros 15 metros por 2 motivos. Uno, por su salida, porque es donde saca ventaja y es el mejor del mundo haciendo eso. Y dos, porque en función de la transición que haga del agua al nado, se lo juega todo. Si se coloca bien, vuela. Si se coloca regular, se defiende. Y si se coloca mal, no tiene nada que hacer. Y no se ha colocado bien, no iba cogiendo agua, no era el Manadou que arranca ferozmente los primeros 25 metros y le ha costado la carrera. Y César Cielo, sin palabras, bueno, ganó en el 2009, ganó en el 2011, ha ganado en el 2013, 3 oros consecutivos. It's, I wanted to double for a long time now, so I'm just happy that I got the gold.
You came to Barcelona with some doubts about your shape after your shoulder injury, but you've cleared all of them. Yeah, I feel good. I feel really good. I came into this meet a little bit worried, a little nervous where I was, and you know, I came out on top, which is the best thing. Did you get your target? Yes, thank you. Yeah. And why do you wear always the gloves here on your neck, around your neck? So that I don't lose them. Okay, thank you, congratulations. Thank you. Bueno, pues las lleva ahí para no perderlas, Julia. Y nada, nos decía que está tremendamente emocionado por esta medalla, que ha cumplido con creces su objetivo antes de llegar aquí. Llegaba con algunas dudas sobre su estado de forma después de esa lesión de hombro que le hizo empezar bastante más tarde los entrenamientos, en torno a febrero, y ya lo habéis visto, exultante Chad Leclos, después de ganar esta, la que es su primera medalla en los 100 mariposa. Así es, Izaskun, es que tenemos mucha curiosidad porque sale en el podio, lo vamos a ver después, va a salir con las gafas también, ¿eh? Así se garantiza que no lo pide. Debe tener una solo. Bueno, estamos viendo al más grande, sí. A uno de los más grandes, Alexander Popov. Al zar. Estamos viendo lo que viene siendo el zar. Entregar las medallas debe ser un auténtico honor, es lo que siempre hemos reclamado aquí, que las medallas, con todos mis respetos a todas las autoridades, que seguro que hacen mucho por nuestro deporte, pero al deportista lo que más le gusta es que las leyendas vivas de su deporte les entreguen las medallas. Y qué mejor hombre en el mundo hoy. De Alexander Popov, ese es el hombre que va a subir ahora a ese podio, este hombre. Va a ser Popov más alto, sin subirte al cajón, que Morozov, porque Morozov va a decir lo mismo, no es muy alto, es bastante bajito para ser un velocista, pero técnicamente es perfecto, y Popov roza los 2 metros, Julia. Sí, sí, pues hablan de que quizá ha nacido ya el gran sucesor de Alexander Popov, que se sube por primera vez a ese podio en piscina larga. Él deslumbró en piscina corta, ha deslumbrado también en los universitarios. Con su familia en Estados Unidos y estado a punto también de nadar para Estados Unidos. Y el más grande, el hombre que ha superado a Popov en número de títulos, va a recibir de manos del zar, que está aquí porque es miembro del Comité Olímpico Internacional, de esa comisión de atletas. Pues tiene que ser todo un honor para él, sin duda, que el gran Alexander Popov le entregue esa medalla. Y vamos a ver de nuevo emocionarse a César Cielo en el podio. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Mira a Shop, a la mascota. Y vamos a ver si puede contener la emoción y puede contener las lágrimas César Cielo cuando escuche el himno. Julia, hombre, eso seguro que no. En las casas de apuestas ni las cubren esas apuestas, vamos. O sea, mira ya cómo se pone.
Bueno, la emoción, las lágrimas de uno de los grandes de la historia de todos los tiempos, tres oros en estos 50 libre, qué barbaridad, qué emoción. Oye, de 200 no sé. El palao, ¿eh? O sea, yo me he quitado los cascos porque no da crédito lo que está escuchando y cuando ha roto a llorar han empezado a aplaudir con más fuerza y al final ha provocado la tímida reacción de César Astiro para dar las gracias porque de repente ha sido exquisito el comportamiento del palao ahora mismo. Me he quedado, se me ha puesto la piel de gallina, Julia. Sí, sí, es que ver a todo un campeón hacer florecer sus emociones no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, todos intentan contener. César Cielo una vez lo consigue, otras no, pero yo creo que de las veces que más emocionado hemos visto a César. Yo las seis medallas que le ha dicho que ha ganado, que son verdad, son seis, faltaría más que se equivoque de oro, en las seis le he visto emocionado. O sea, es, digo en mundiales, porque en juegos también ha ganado. Es impresionante y la verdad es que gusta a la gente tan... tan así, ¿no? Tan natural y que sienta tanto el himno de su país. Es Arcielo, como decía, uno de los grandes nadadores de todos los tiempos ya. Feliz, vemos también a Morozov. Bueno, sigue llorando, no para.